La fe por la cual vivo. ¿Qué es fe? 26 de abril. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No es indispensable para el ejercicio de la fe que los sentimientos lleguen a un alto grado de excitación. Tampoco es necesario que nuestras peticiones sean ruidosas y acompañadas de manifestaciones físicas para conseguir que el Señor nos oiga. La fe no es un sentimiento. La verdadera fe no se va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación que Satanás hace de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción se atiene también a las promesas, pero las emplea como las empleó Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a violar su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe la que pretende el favor del cielo, sin cumplir con las condiciones en que se ha de otorgar la misericordia. La verdadera fe tiene su cimiento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Morar en fe es desechar los sentimientos y deseos egoístas, andar humildemente con el Señor, apropiarnos de sus promesas y aplicarlas en todas las ocasiones, creyendo que Dios cumplirá sus propios planes y propósitos en vuestro corazón y en vuestra vida. Esto fue La fe por la cual vivo, página 124. Dios te bendiga.